Hello, class. Good morning. Good evening. Good evening. Can you guys listen to me? Good evening. Hey, hello. How are you, Sylvia? Good evening. Hi. Nice. Nice to hear that. Good evening, Jose. And good evening, Luis. Good Solo voy a evening. estar unos segunditos afuera porque estoy sacando el reporte de ventas mío de este día. No problem. Thank you, Gracias, Jose. gracias, gracias. Okay, so welcome guys. Welcome to our class. It's 8 p.m. and we are gonna start with our class today. So let me check the attendance. So tell me how's everything? How's your day? How do you feel? Are you ready for today's class? How are you, Norman? How are you today? Hey, teacher, how are Hi, you? teacher. Good afternoon. Hey, good evening, Daniel, good evening, Norma. Good evening. Okay, so I'm gonna start by checking the attendance first, okay? Let's see. Just go ahead and open right here. So today is the 21st of April, right? See, and we're gonna start with the attendance, and today is Wednesday, right? So let's see, Betty. Is Betty with us? Nope. Okay, so Betty not here today. Carlos Mardoqueo, are you with us, Carlos? Carlos. Nope, okay. Next one, Claudia Marielos. Nope, okay, Daniel. Hello, Daniel. Maybe Daniel's connectivity is off, or he might be having connectivity issues, right? Okay, let's continue. Gladys Esmeralda. Nope. Okay. Jaime Alberto. José Miguel Morales. José Miguel said he was going to. I'm here. Okay, good. Thank you. José Oswaldo. Nope. Okay. Next one, Linda Yvette Márquez. I'm here, teacher. Thank you, Linda. Luis Miguel. Luis Miguel. Okay, next one, Nancy Guadalupe. Present. Thank you, Nancy. How are you, Nancy? I'm Nancy, here. thank you, Daniel. Thank you so much. Now, Tenía problemas ahí de right, teléfono. exactly. Connectivity issues, right? No problem. Thank you so much. Let's continue. Let's see the next one, Nestor Eduardo. Nope, Nestor. Next, Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Norma. Next one, Olga Marlene. Nope. Okay, Olga, is Olga with us today? We continue. Next person, Oscar René. Okay, next, Rocío Stephanie. Present. Hello, Rocío. How are you, Rocío? Hello, I'm fine, thanks. Good, good to hear that. Okay, Sandra Marilisa, next. Present, teacher. Thank you so much. We continue. Zenaida America. Okay. Silvia María. Present. Thank you. And Stanley de Jesús Arquín. Thank you.
Okay, class, so thank you so much for being on time and for your responsibility on these classes. And today we are going to continue talking about simple present activities, right? Yesterday we were talking about your daily routines and some activities that you do at work. Vamos a seguir siempre hablando de las mismas cosas, routines, vamos a escribir las actividades que ustedes hacen, me van a contar sobre también el cuestionario que hicimos ayer, que no lo terminamos, que es parte de la actividad de este día. Recordarles la importancia de ir completando las actividades que se van asignando día a día, ¿verdad? Porque así no vamos dejando todo para el final, para el viernes. No sé si alguien tiene alguna experiencia que nos quiere contar sobre las actividades, alguna duda, algún comentario. Problemas de acceso, agradezco los que me lo han reportado también, ¿verdad? Para poderlo reportar con soporte técnico, ¿ok? En general, no sé cómo les está yendo, algunas preguntas, dudas sobre los contenidos o las estructuras que podamos reforzar. All good? Okay. Okay. So we are going to continue with our class and we're going to focus today on the questionnaire. Vamos a revisar el questionnaire que dejamos pending yesterday. Okay. Entonces ayer lo iniciamos, algunos compartieron. Les pedí que pues, si podrían ampliar un poco más en alguna otra pregunta para este día empezar compartiendo con los compañeros. Y you were going to ask and answer, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a comenzar. Permítanme, les comparto pantalla con la actividad de un questionnaire, ¿verdad? Entonces, la idea en esta actividad es que usted formule las preguntas siempre usando el do, do you, incluso podemos hablar de una tercera persona, does she, or does your, y decimos quién, ¿verdad? Boss, colleague, dependiendo a quién quieres preguntar, ¿verdad? O involucrar en la conversación. Entonces, me gustaría darles un espacio para que compartieran, pero antes de compartir, me gustaría que lo hicieran de manera en pareja o en grupos de tres para que compartan sus preguntas, ¿verdad? Ya que es un questionnaire, necesitamos formularlo y preguntarlo a sus compañeros. Entonces, así que vamos a comenzar esta clase para ir breaking the ice. Lo voy a agrupar en parejas. Solo estamos 11, más personas 12, para que hagamos esas preguntas a sus compañeros, ¿verdad? Sobre sus trabajos, sobre sus rutinas. ¿Okay? Antes de enviarlos así a trabajar por pareja, me gustaría saber si alguien tiene una pregunta sobre qué vamos a estar realizando. Ok, que han venido un poquito calladitos ahora. No sé si, no es mi problema de conexión. Vaya, vamos a trabajar entonces. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, ok. Reciban una invitación para trabajar. Aquí vamos. Let's see. Okay, here we go. Vamos a hacer 12. Ok.
Hello, Nancy. Me la dejaron solita. Me dejaron sola. Vaya, entonces, ¿tienen listas las preguntas que vos que hay para formularlas a sus compañeros? Sí. Hágame una que escucharle para luego poderle asignar a un grupo. Do you work in part-time? ¿Cómo se pronuncia? Es que la pregunta era tu trabajo este pie, entonces dice do you work standing up, algo así. ¿Cuál es? Permita, voy a asignar a alguien más que tengo pendiente aquí. Vaya, ¿cuál es la pregunta? Perdón, do you work y luego standing. Standing, ajá. Do you work standing? Que es si trabajas parada, ¿verdad? Sin ajá. Sentar. Ajá. Do you work standing? Ajá. Ajá. Y la otra era, do you work sitting down? Sitting down, ajá, sitting down. Entonces diríamos, do you work standing up? Podemos decir, and do you work sitting down? Uh-huh. Ajá. Ok, me encantan las dos preguntas, están muy formuladas. Y la otra era, what do you do at your job? What do you do at your job? Ajá, ¿qué haces en tu trabajo? Uh-huh. Sí. Ajá. Y la otra era, what does your job consist? What does your have consist of? What does your job consist of? ¿En qué consiste tu trabajo? Ajá. Ok, muy parecida a la anterior, pero sí está bien la pregunta. What does your job consist of? Ok, muy bien. Entonces, Nancy, esas preguntas, téngalas listas, la va a hacer a otro compañero. ¿Cómo se pronuncia does? Does. Das. Me parece muy bien. Entonces la vamos a reasignar ahorita. Dígame antes de. Ok. Va, entonces la vamos a asignar. Cuando usted llegue, le pregunta, la voy a asignar con Oscar. Permítame, no, con Daniel la vamos a enviar, ¿ok? Entonces, así que aquí vamos. ¿Rocío, me la dejaron solita o está practicando con Luis? No, una vez. Es que Luis creo que no se ha conectado o no está escuchando. Entonces, pero tiene sus preguntas, las tiene ya formuladas. Sí, ya tenía algunas. Quiero escuchar todas de las que ha hecho. Para... Ok. ¿Mm? Tengo do you write reports. Do you write reports? Okay. Do you work in the morning? Okay. La otra es, does your boss send company reports? Okay, me gusta. Okay. Hay una pregunta que quiero que la haga es cuando regresemos. Una es, do you work full time? Oye, esa es una, or part-time, ¿ok?
Es full time, es cuando trabaja a tiempo completo, y part time es cuando trabaja a medio tiempo, ¿ok? Para que la formulen, ¿ok? Voy a mandarla a un grupo diferente y allí usted llega y interactúa con sus compañeros, ¿ok? Ok. Ok, gracias, Lucía. ¿Quién está preguntando? Who's asking? A ver, José Miguel. Ahorita está llenando. Ya le expliqué a Stanley cómo era, cómo es la combinación para que él haga las oraciones. Como él no estuvo ayer, entonces ahorita le estaba explicando y ahorita está haciendo las tres oraciones. Después hacemos el comparativo y nos quedamos trabajando en qué va a ser, quién va a ser cada uno. Excelente, entonces. Excelente, excelente. Bueno. Ok. Hello. Hello, Carlos. Hello, good evening. Good evening. Sus compañeros. Good evening. Good evening. Están trabajando en la formulación de las preguntas. No sé si. Sí, porque no me esperaron. pude hacer sus preguntas. ¿Se recuerda la clave? No, es que vi que ayer me enfermé de la presión, para serles sincero, fíjese. Entonces, ya no seguí la clase y le pregunté ahora a Maricón de José Miguel y ya no me quiso hacer la tarea. Voy a mandarlo a un grupo solo para que escuchen lo que están haciendo, ¿ok? Ok. Entonces, lo voy a mandar ahí con con don Dani puede bastante, vale, y tiene paciencia. Vale. No, con cualquiera. Y dígale que usted solo va a estar escuchando, dígale pues. Okay, okay. Entonces, listen vamos. To me. Listen, listening, solo va a ser listening. Aquí vamos. Listen, okay.
Okay, welcome back, guys. Creo que tuvieron un tiempo prudencial, algunos que quizás no lograron compartir, ¿verdad? Los que se van agregando, pues tendremos otra oportunidad en la otra actividad para que lo puedan hacer. Así que quiero escucharles, honestamente fui a escuchar a algunos de ustedes y excelentes preguntas que han formulado. Me gustaría que las compartiéramos para que todos podamos aprender de todos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya vemos más conectados, ya vemos 14. Se han agregado, digamos, 11 y a 3 más, ¿verdad? Así que, excelente. Bueno, entonces, este es un cuestionario que ustedes van a crear y me gustaría que comencemos en primer lugar enviando las preguntas que han hecho en el chat. Y luego me las van a compartir también, ¿verdad? Las van a hacer de forma verbal y las van a mandar al chat. Para que sea ordenado, vamos a tomar turnos, ¿ok? Vamos a comenzar con Silvia. Silvia nos ayuda, nos envía sus preguntas al chat y nos la comparte también, ¿verdad? Queremos escucharla, diciéndolas, ¿no? Ok, my question, do you work as a nurse? Y me respondió Norma, no, I don't. Le pregunté a Norma, do you play guitar? Me respondió Norma, no, I don't. The other question, do you feel happy? Y me respondió, yes, I do. Ok, excelente. Siempre hay alguna razón para estar feliz, ¿verdad? Do you feel happy? Yes, I already ate, ya comí, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Hágame un favor, me manda esas preguntas al chat para que todos vayamos viendo. Ok, me las envía ahí, por favor. Thank you, Silvia. Escuchamos a Daniel. Daniel, su turno, nos comparte sus preguntas y nos las dice también, por favor. Okay, my question is to Olga. I question, do you drink coffee tonight? And Olga say, yes, I do. ¿Cómo se diría yo pregunté a Olga? Me gusta esa. I asked, y lo decimos. Olga. No, solo es I asked Olga, lo hacemos en pasado. I asked Olga, and podemos decir, and she said, podría ser, she said, ella dijo, o podría ser, she responded, y dice lo que respondió, o puede she answered, otra manera, que es, ella respondió, she answered, como en pasado, me gusta cualquiera de esas opciones, she said. En presente, o sea, yo le voy a preguntar. I ask sería, si usted quiere decir yo le voy a preguntar es I'm going to ask, porque es el futuro, pero si quiere hacerlo en presente todo, puede ser I ask Olga and she says, porque ahí el verbo sería en presente, she says, ahí lo acabo de mandar, she says. La pronunciación del verbo decir clase en pasado es said. Ella dijo, pero si en presente, she says, como que si no existiera una letra Y, todo fuera says, ¿ok? Entonces, Daniel, adelante, una vez más, vamos a comenzar una vez. Okay, I asked Olga, do you drink coffee tonight? She said, yes, I do. I asked to Olga, do you use the public transport? And she say, no, I don't. I have a car.
dos preguntas o más preguntas? Vamos a dejarlo así para que todos puedan participar. Excelente, Daniel. Okay. Entonces, she said, ¿verdad? Para información de todos, en cuanto al verbo ask, si es preguntar y en pasado yo pregunté, se dice asked, S asked. No es asked, es asked. De pronto vamos a estudiar esa pronunciación, ¿verdad? Asked. Ok. Bueno, excelente, Daniel. Entonces vamos a escuchar a Linda ahora. Linda, es su oportunidad. Queremos escucharte. Adelante. Ok, teacher. Permítanme. No las hicimos todas, teacher, pero yo tengo... ¿A quién le pregunté? I asked to Sandra. I asked Sandra, do you use the computer in your job? And she said, yes, I do. And does Jose drive car to delivery food? And she said, no, he doesn't. Hicimos solamente 5 entre todas, jefes. Perdón, el teacher, así que le voy a dejar las otras a ella, porque no las había hecho. Vaya, entonces ya vamos a ver a quién vamos a ponerle penalty ahora. A Sandra. Ok. Vaya, ok. Seguimos. Vamos con José Miguel. Miguel, it's your turn. Vamos. Como yo me tocó con Stanley, yo le hice las mismas preguntas, pero, o sea, conforme a lo que habíamos trabajado, ¿verdad? Entonces yo, por lo menos, con los ejemplos que habíamos tomado el día de ayer, porque él no estaba. Entonces yo le pregunté, do you work in the company C. Inverto? Él me respondió, yes, I do. And the other question was, do buy new material? Y él contestó, no, I don't. Entonces eso es parte, más o menos, lo que estuvimos explicando. Ok, excelente. El verbo comprar es buy, ¿verdad? Do you buy material or new material? Material. Ok. Good. Thank you so much. Makes sense. Entonces, Stanley tiene las mismas. ¿Le gustaría compartir las respuestas que le dio Miguel o una más que usted pudo formular? La otra pregunta que hice. I am told to José Miguel. Do you like cooking? Y yes, I do. Y en negativo, no, I am don't. No, I don't, ¿verdad? No, el am no es necesario. Ok, do you like cooking, José Miguel? Yes. Yes. Ok, nice. Cool. Ok, let's see, continuemos. Faltan personas bastante que no han compartido. Vamos a continuar. Escuchamos a Sandra Madriza. Sandra, go ahead. En realidad, mi hijo, no me quedó una pregunta más porque las otras son de Rocío. Así que solo una sería. La question, do you sing and make every day? She said, yes, I do. Okay. Do you send emails every day? Yes, I do. Okay, good. Thank you. Teníamos una previa contida, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces, Olga. Please. Okay. My answer pasado de es, fue. My answer was. Was my question was was to Danny, and he responded. Do you live with sons and daughters? And he asked, no, I live with my son.
Question two. Do you make a lunch with a colleague? And he responded, no, I don't. It makes sense. Thank you so much. Good. Let's keep talking. Thank you, Olga. I want to listen to, let me see, Rocio. What's your case? Do you write reports? Yes, I do. Do you work full time? Yes, I do. Okay. Okay. Do you have free time or full time? Full time. Full time. Okay. Full time. Okay. Tiempo completo. Okay. Good. ¿Cuál dijimos que era la otra, Rocío? Full time. ¿Cuál es la otra parte? Tenemos en su casa. Part-time. Part-time, ok, a medio tiempo. Full-time, tiempo completo. Part-time, medio tiempo. Good. Escuchemos, gracias. Thank you so much for sharing. Rocío, escuchemos a Zenaida. Zenaida, what's your case? Good evening. My question I asked to Silvia. Do you have a new boss in your work? She answered, no, I don't. Do you have time to make the lunch in your work? Your answer, yes, I do. Do you like candies? Yes, I do. Only okay. All right, makes sense. Thank you so much. Okay, para decir el pasado de preguntar, Zenaida, asked. Yo sé que se escribe asked, pero decimos asked. 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 Y solo estaba repitiendo. Asked. Y acordémonos de los posesivos. Si es de ella, decimos her. Her, ¿verdad? Her, si es mío, es mine, si es de él, es his. En algún momento tenemos que decir her porque es de ella, ¿verdad? Cuando llama la reporta. Pero si pregunto directamente es your, pero si lo voy a reportar a alguien más, contándole sobre ella, digo her, porque es de ella. Ok, por ejemplo, her lunch, ya es el almuerzo de ella, ¿verdad? Ok, good. ¿Alguien más lo ha compartido? Que levante la mano. Que alguien más se me queda para que no... ¿Alguien más? ¿Todos compartieron? ¿Están seguros? Vale, entonces vamos, creo que falta Norma, ¿o no? Norma, adelante. También Nancy, ¿verdad? Ok, Norma y luego Nancy. Ok. I asked Silvia, do you work on Sunday? And she said, no, I don't. I asked Zenaida, do you send emails? And she said, yes, I do. I asked Silvia, do you have colleagues here? And she said, yes, I do. I asked Zenaida, do you finish the homework? And she said, yes, I do. Okay, good. Thank you so much. Nice ideas. Solo que no tenemos que decir ask, decimos asked. Asked. Es un sonido, ese sonido de la E y la D en pasado suena como una letra T. I asked. Okay, I asked, asked, asked. Okay. Luego en su momento vamos a hacer un poco de esos tiempos. Okay. Ahorita es por la necesidad que lo vamos implementando y la verdad que está sonando muy bien. Escuchamos entonces a Nancy. Nancy, adelante con sus ideas. Okay, Hera, what do you do at your job?
what plans, what does your in an office, do you work important? Yes, you do. Do you work stepping up? No, you don't. Do you work sitting down? Yes, I do. Okay, nice. Do you work sitting down? ¿Trabaja usted sentada? ¿O le toca estar parada todo el día, verdad? Es bien, bien, bien cruel, ¿verdad? Pero yo trabajo de pie todo el día. Por ejemplo, myself, this is the myself. Okay, good. Thank you for sharing. I like the ideas. La verdad que es muy buenas ideas, clase. Me encanta eso porque se tomaron el tiempo de la mayoría de decir, a ver, voy a pensar en qué actividades pasan en mi trabajo y las investiga, ¿verdad? Porque eso es lo que ha pasado. Quiero darles un minuto, 2 minutos para que me manden sus preguntas al chat, porque hay muchas preguntas que han salido que quizás sus compañeros no las tengan y las vamos a necesitar para la otra actividad. Entonces empecemos a typear ahí en sus computadoras o en sus celulares, dependiendo de lo que estén, y comparten las más significativas que tengan y que creen que necesitamos compartirlas con los demás. Tomemos 2 minutos, ¿ok? Ahí, typing, todos typing, please, typing. Ya veo algunos que ya les mandaron. Por ejemplo, Olga mandó, do you make lunch? Lunch va con una U, en vez de la O. With your colleagues. Hay que corregir esa, Olga. Okay, no se escucha nada. Veo, sí, no, creo que nadie estaba hablando. Carlos, ¿me escucha usted bien? Yes. Ok, Carlos, good. Estamos mandando nada más las preguntas al chat, Carlos. Vean, compañeros, ahorita están así mandando el montón de preguntas. La verdad es que muy buenas preguntas, les felicito. ¿Do you use a computer? ¿Do you... Vanessa, that's your boss. Send company reports. Muy buena esa. Norma, do you have colleagues here? ¿Tiene colegas? Okay, colleagues, that's, tiene un spelling mistake. Hay que corregirle el spelling. Do you have time to make lunch in your work? Okay. Do you use computer in the chat? Okay, todas esas preguntas están súper bien redactadas. Recordémonos que comenzamos con una capital letter y mayúscula y luego al final le ponemos un question mark. Un question que es el signo de pregunta. Do you relax conversation at lunch? Creo que es si tienes conversaciones relajantes, ¿verdad? Do you have relaxing conversation sería... Olga, do you have relaxing conversations at work or at lunch? Okay, do you have relaxing conversations? Do you have a new boss in your work? Esa está buena, Sinaida. Muy bien, excelentes preguntas. Do you work? Esa S la vamos a quitar, Daniel, porque la S es para, no, no solo es para el afirmativo en tercera persona. Ya me van a contar un poco si han leído sobre esa parte. Do you work this day? No, I don't. Okay, so let's do your work. ¿Alguien de ustedes se tomó unos segundos de su tiempo para investigar un poco de las reglas de la tercera persona? Porque ayer era un tema de discusión. ¿Por qué le ponemos la S? Porque a alguien le gustaría compartirnos alguna experiencia que haya tenido o algún conocimiento que haya adquirido. Tómenos unos segundos para hablar de eso. En todo ese tiempo le sigo leyendo. The name is, does Jose drive a car to delivery? Merchandise, está bien. Bien, solo pongámosle a car. Muy bien. Sigamos. Entonces, alguien que levante la mano y que nos comparta
Si tuve la oportunidad de leer alguna regla de cómo funciona la tercera persona en el presente afirmativo, y por qué esas S's, y por qué a veces le quitamos la S y le ponemos esto, o le quitamos la vocal y le ponemos otra, o le agregamos ES. A ver, les escucho. A ver quién es el primer baludo que levanta la mano y dice, hey, yo investigué eso, teacher. O yo, clase, yo les quiero compartir eso porque me parece interesante. Ok. Sí. Porque no quedó tiempo, ¿verdad? Entonces la tarea va a seguir ahí pendiente. Quiero que usted vaya y diga, yo aprendí esto, yo aprendí que le ponemos ES a esos verbos, ¿okay? A las terminaciones con esas consonantes. Ok, so go ahead and investigate, porque eso le va a ayudar, ok, para seguir ustedes ahí ampliando su conocimiento, ¿verdad? De las third person rules. Vamos a pasar a otra actividad. I really appreciate your questions and all the ideas that you have shared. Aprecio las preguntas y las ideas que me han compartido en el chat. Esta actividad que viene tiene que ver muchísimo que ver con la anterior, pero es continued practice. Entonces, en esta ocasión vamos a escribir el nombre de su compañero y le vamos a preguntar no solo por una actividad, sino por su daily routine. Entonces, vamos a hacer un intercambio un par de veces. Lo voy a llamar, luego se van a estar yendo así a preguntar. Entonces, son cinco veces, creo que son cinco veces, ¿verdad? Entonces, el nombre de la persona y su rutina, ¿verdad? Así que con quien le toque, aproveche rapidito, le pregunta, tell me about your routine. Escribe, por ejemplo, si me tocara con Rocío, escribo Rocío y escribo la rutina de Rocío. Ok, voy a volver a hacer los breakout rooms y voy a ir con otra persona, ¿verdad? Y luego ahí usted toma el nombre y la rutina de la persona. La misión, el objetivo es llenar ese cuadrito con diferentes nombres, pero con información de sus compañeros, ¿ok? Entonces, la pregunta clave es, what do you do at work every day? O podría hacer, what is your routine? What is your daily routine? Así, esa pregunta es la que necesitamos. Después me van a compartir al menos tres de las que hayan ustedes recolectado, ¿ok? Entonces yo trataré de ir haciendo los intercambios para que vayan interactuando. Seguramente los llame a la pantalla principal y luego lo vuelva a enviar, ¿ok? Se me hace más fácil de esa manera. Así que, ¿alguna pregunta antes de empezar a interactuar con esta en ese cuadro? La misión es completar la clase. La pregunta quieren, ok. Las preguntas son, what do you do at work? Puede ser, what do you do at work every day? O si usted quiere decir, what is your daily routine? Es la otra. Routine. What is your daily routine? Es la nueva. ¿Cómo es tu rutina diaria? Pensemos en el trabajo, ¿ok? Quizás agregar un poco de actividad de las que hacen on the way back home, cuando van a su casa y todo eso, ¿verdad? Entonces aquí vamos, primera interacción, vemos 14. Si les toca el grupo de tres, aprovechen el tiempo, porque seguramente si no aprovechan, alguno se va a quedar sin poder recolectar información. Yo creo que 2 minutos por cada interacción estaría bien. Así que vamos a ver, vamos a irnos primeramente con los que ya estábamos. Okay, here we go. Bueno, creo que lo va a recrear, aquí vamos.
Le tocó solita, Norma. Perdón. No, teacher, es que no me contesta. Luis Miguel creo que tiene problemas con el audio. Ah, bueno, perdón. La vamos a reasignar, la vamos a mandar en ese momento con Linda y con Carlos. Y okay. Aquí vamos. Gracias. Gracias, teacher. Vamos a hacer un cambio en este momento. Si por casualidad le tocara con la misma persona, lo voy a estar esperando en el, aquí en el, la pantalla principal para reasignarlo, ¿ok? Bueno. Ya, ya veremos que vengan todos los compañeros. Solo le tocó con Nancy. Si es que algunos están en grupos de tres, creo que a ellos no les alcanzó el tiempo que viene. También solo con Nancy me tocó. Sí, 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 sí. Ahí está Nancy también, ya vino. Voy a reasignarles a todos. Si por casualidad le toca, if by any chance, le toca con alguien que ya había estado, se sale y se viene para la pantalla principal y yo lo voy a reasignar. Porque la idea es que se vayan con alguien diferente. Así que vamos a reasignarlos y, y seguimos con la misma dinámica, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo. Usted pregunta y luego usted responde, ¿verdad? Tomen ese rol. Yo creo que si tomamos unos 2 minutos para cada uno, con 4 minutos es más que suficiente. Aprovechemos el tiempo. Aquí vamos. Sí, che, para que la...
Yo creo que usted la anda siguiendo, Luis Miguel. Rocío. Rocío. Hello, Rocío. ¿Con quién no ha estado para reasignarla? ¿Con quién no ha trabajado todavía? No, ahorita solo con Olga. Solo con Olga. Ok. Ok, entonces está fácil. Ya la reasigno. Ok. Hello, Nancy. Vamos a ver, entonces, Rocío. Nancy, ¿me escucha? Nancy, hello. Hola. Hola, Nancy. ¿Con quién estaba trabajando para no asignar? Con nadie. En todos los días, en los que me mandó, me tocó sola. No, la voy a mandar. Ya trabajo con Daniel. Sí, ¿verdad? Daniel Luna. Sí. Sí. Bueno, entonces sí. La vamos a asignar con Linda. ¿Ok? Ok. Bueno. Okay, ¿cuántos les hacen falta? ¿Cuántos les hacen falta? ¿Uno, dos o ya tenemos completo el cuadro? A mí me faltan tres, solo tengo dos. Tres, okay. Creo que algunos tendrán más, porque algunos les ha tocado en grupos de tres. Igual me faltan tres, solo tengo dos. Vale. Le voy a tomar la asistencia rápido y luego les asigno una vez más. Uno me hace falta. Uno me yo solo, a mí me faltan tres también porque bueno. Nos tocó un grupo de tres y solo dos preguntamos. Vale, lo vamos a dejar para el otro año. Ok. Después vale. Que saque parametrizar. Ah, correcto. Vale. Entonces les voy a pasar asistencia, luego hacemos un round más. Entonces, hoy es miércoles 21st, Wednesday 21st. Comenzamos con Betty, creo que no nos acompaña. Carlos Mardoqueo. Present. Ok, thank you. Claudia Marielos, creo que no está. Daniel. Present. Thank you. Gladys Esmeralda. Creo que no está. Jaime Alberto Pérez.
Okay. Jose Miguel. Thank you. Jose Oswaldo. Linda Yvette Marquez. I'm here, teacher. Thank you. Luis Miguel. Okay. Next. Thank you. Next one. Nancy Guadalupe Martinez. Presente. Thank you, Nancy. Néstor Eduardo Rivera. No. Norma Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Olga Marlene. Present, teacher. Thank you. Oscar René Vázquez. Rocío Stephanie. Present. Sandra Marilisa. Present, teacher. Thank you. Zenaida. Present, teacher. Thank you. Silvia María Quintanilla. Present. Thank you. Stanley. Present. Thank you. Bueno, vamos a hacer el último round para completar esos cuadritos. Voy a hacer grupos de tres. Si alguien ya estuvo con otra persona, solo se queda despedirse en él, ¿verdad? Si ya estuvo con las dos, entonces sale y lo espero aquí en la main session para reflejarlo, ¿ok? Tendremos otros 4 minutos. Espero que sean con personas diferentes que les va a tocar. Vamos a hacer, son 14, voy a hacer grupo de tres para que sea más probable que le toque con alguien que no ha trabajado. 14 entre 3, no, not good at math, let's see, 3, 4, 5 grupos. Yes? Okay, I'm gonna make 5. Okay, here we go. Nancy, ¿con quién no ha trabajado para asignarla, Nancy? Nancy, ¿me escuchas? Se ha quedado aquí conmigo, Nancy.
Hola Nancy, ¿me escucha? Ok, bueno, con la información que hayamos podido recopilar, vamos a iniciar, vamos a compartir y vamos a, no sé si lograron completar al menos tres, creo que la mayoría tiene tres, ¿verdad? Entonces, tomando como referencia el manual, vamos a compartir tres de las que se nos pide. ¿Quién nos está pidiendo el manual? Que al menos tres de ellas nosotros vengamos y las compartamos. Then, ask five classmates about their daily routines at work. Then share, comparta the information to three different classmates. Entonces, me gustaría escuchar inicialmente a las personas que no tuvieron la oportunidad de compartir en la anterior. Creo que todos participaron, ¿verdad? Entonces, veamos voluntarios. Tres. ¿Qué va a hacer? Menciona el nombre y lee la rutina de su compañero. Comenzamos con Zenaida. Gracias, Zenaida, por su proactividad. I ask Stanley, what do you do at work every day? I do visit customer to sales. I ask Carlos, what do you do at work every day? I start meeting at 6 a.m. at my teams. I ask Linda, what do you do at work every day? Linda, I assistant customer. I receive money from the customer because they buy some furniture. Okay, nice. Thank you. Thank you so much, Zenaida. I really appreciate your ideas and thank you for your participation. Los que vienen, quiero que me compartan y me lo hagan en manera de tercera persona. Por ejemplo, Olga, y digo, Olga receives phone calls. Olga assists customers. Olga arranges meeting. Que hablemos en tercera persona, ¿verdad? Así, solo decimos el nombre y luego decimos la actividad de ella, reportándolas en third person, que sería los que faltan, ¿ok? Entonces, gracias, Zenaida. Vamos a escuchar en este momento a usted nos hablaba de tres personas. Vamos a escuchar a Norma. Norma, adelante, please. I ask Linda,
what is your daily routine? And she and Linda. And Linda says, send emails and assistant customer. I asked to Daniel, and Daniel says, drive his car and clean and sweep the ramp. Okay, good. So Daniel sweeps the ramp, okay? And Daniel drives his car. Good. Linda, go ahead. Thank you, Norma, for sharing. Go ahead, Linda. Okay. I asked Zenaida, what do you do at work every day? And she said that she checks the food and she opens the restaurant to breakfast. And I asked to Carlos Guadron, what do you do at work? And he said that he supervises sales management and I asked to Norma that she takes her breakfast at 6 a.m. And also I asked Jose Miguel, what do you do at work? And he said that he makes sales review and he sends emails and he creates sales report. I asked Nancy too, and what do you do at work? And she said that she follows customers' specification. Nice, interesting. So she follows customers' specifications. Sounds nice. Thank you so much for sharing. Nice ideas, Linda. Thank you. And give you a like. All the ideas are cool. Cuando dijo de os, de Carlos, la acción es supervise. He supervises. Okay. Lo demás, cool. Thank you so much. Escuchemos entonces. Ya escuchamos a Norma, Zenaida, Linda. Escuchamos a un caballero. Entonces tenemos a Daniel, a Carlos, Stanley, Miguel. No sé quién de todos quiere compartir. Díganlo ustedes democráticamente. Vaya, la verdad que lo está bien que comience quien quiera comenzar, pero Daniel, vaya, adelante, Daniel. Go. Daniel. Está Daniel ahí. Vaya, por andar hablando ya me cayó. Okay, I asked to Silvia, what is your routine? And Silvia say, I send emails, write sales reports, and support customer. I asked to Norma, what is your daily routine? And Norma say, get up 5 a.m. every day, take a breakfast 6 a.m. and go to my work at 7 a.m. Okay. Mm-hmm. Cool. Thank you so much, Daniel. Thank you for sharing the information. Okay. Clear to my ear. That was well pronounced. Thank you so much. Okay. Next person. Now we have the chance for a lady, for a girl. So we have, I don't know, maybe Rocio, maybe Nancy, maybe Sandra. Okay. Silvia, adelante, Silvia. Okay. I ask the question to Daniel. If Daniel drives a car, Daniel clean and
sweeps the ramp. Daniel use the for the forklift. Y Daniel say shower at 3:45, ¿cómo se dice? 45 a.m. Wow, that's 4:45 a.m. Okay, is that, let's see, in my case, yeah, like similar, maybe at 5 a.m. Okay, good. Thank you for sharing, Sylvia. Thank you so much. El verbo usar es uses, porque esta es la persona, uses, porque es para tercera persona. I use, you use, we use, he uses, she uses, ok, porque esta es la persona. Carlos, adelante, Carlos. Ok, la única que le voy a escribir, dice, what do you daily routine, si no me equivoco, creo que fue Linda, dice, I take a bus at 6 a.m. Only one, but it's okay, only one, but it's okay. Una, pero está bien. Linda le dijo que she takes the bus at 6 a.m., okay? Okay, that's good. So Linda takes the bus at 6 a.m. Linda, what time do you get up every day, Linda? I get up around 6 a.m. every day. Okay, good. 6 a.m. I envy you. I get up earlier. Good. No, thank you so much for sharing. Okay, I like it. So who's next? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue? Caballero. One boy. I am. Go ahead, Jose. The question, what is your daily routine, ¿cómo se dice rutina? Routine. Sandra is and sends email, assist in the cleans. Sylvia and sends email y call client. I ask Norma and sends email y create receive. I ask Linda clean order in the store y send both their customers. Okay, good. I think there's one word, Jose. Yo creo que es clients, ¿verdad? Los clients, los clientes. Okay, good. So clients. Lo demás está cool. Okay. Esa palabra vamos a corregir la pronunciación. Clients. Los clientes, okay. Hay una diferencia entre clients, bueno, al menos en empresas. Clients. Sí, y lo que quería compartir es una experiencia de que, por ejemplo, en la empresa que yo laboraba, le decíamos clients a los clientes que daban el negocio a la empresa, pero esos clientes tenían sus propios clientes. A ellos les llamábamos customers, que también son clientes. Es decir, sería que si José es mi cliente, yo le ayudo a José a manejar sus customers que él tiene. Entonces así lo manejábamos nosotros, ¿verdad? Pero en realidad, en palabras así más claras y más técnicas, clients and customers son clientes, ¿verdad? Es muy, muy probable que el client sea alguien más el huge, el gigante, el client. ¿Sí? Customer siempre es cliente. Ya sé, FYI, for your information. Okay. Who's next? Let's see. ¿Quién más nos ayuda? Una señorita que nos quiere ayudar. Ya participó, José Miguel.
Zelaida. Privado, ah, vaya, Stanley salió de señorita, ¿ya ve? No le interrumpa, que te está parametrizando todavía. Okay, okay, okay. Let's focus. Concentrémonos. Vamos, Stanley, no les haga caso, okay? Okay, go. Daily routine de Zelaida. I am Chef. And I'm Chick, the assistant people. No me acuerdo si me dijo Chick, ajá, Chick, the assistant people. Ajá. Me dije Zelaida, porfa, perdón. I check the list of the people. Ah, pues cerquita, cerquita. Sí, ok, very close, very sí, close. Hay una gran diferencia de people, teacher, una gran diferencia de people a pitbull, ¿verdad? Yo porque al principio diría pitbull, y es people, y es people. Ok, ok, para decir gente es people, ¿verdad? People. Y el verbo chequear o revisar es check. Check. I check the list. Ah, no me equivoqué. Ah, ok, de acuerdo. Check. Sí, eso es. Entonces, lo único que en algún momento, Stanley, acordémonos de que el verbo to be, por el momento lo hemos dejado, ¿verdad? Así, apart. Estamos enfocándonos en actividades presente simple. Sujeto, I check the list of people. She checks. Zenaida checks the list of people. In her work, en su trabajo, ¿ok? Muy bien, Stanley, haga esa modificación ahí para que también reporte como tercera persona. Zenaida checks the list of people in her job or in her work. Continuemos. Let's see who's missing. ¿Quién le falta? Faltan varios. Quiero que sigan compartiendo. No estén tristes, pues sonríen. Yo veo los caritos, están cansados, ¿verdad? Veo algunos que están cansados. Ok, smile. It's good to smile. Está bien sonreír. It's good to smile. You're tired. I understand that. Yo le decía ayer a alguien que se quedaba conmigo, effort pays off. El esfuerzo siempre recompensa, ¿sí? Nunca está de más. Así que... breathe, respire por ahí, diga, I want to learn, y de hecho ustedes lo van haciendo muy bien, y yo siento que algunos aquí ya han tenido experiencia con el idioma porque se escucha, que lo hacen más fluido, así que eso es bueno, eso enriquece la clase, y les agradezco que traigan su conocimiento y lo sigamos poniendo en práctica. Vamos a escuchar a Marilisa. I ask Olga answer, she answer the phone. She cash a money. And I ask Carlos. He start with meeting at 6 a.m. with your team. Si es Carlos, Marilisa, ¿cómo diríamos con el team de él? Your team. Si me dice your team, me está diciendo a mí. Pero como es de él, ¿qué tendríamos que utilizar? Oh, sí, ya había utilizado. Ajá, porque si me dice your team, entonces como que me diga que es mío, entonces no es de él, ¿verdad? ¿Qué usamos? ¿Team? His team. Muy bien, his team. Escuché que dijo cash. Cash es... Cash money. No, a money. Cash es un sinónimo de cash spend. Money. Ajá, es un sinónimo de spend, ¿verdad? Como gastar dinero. En ese. Ok, ¿cuál contar es la... me dijo que era. Entonces digamos count. Count money. Count.
count money. Ok, cash es más que todo es cuando hacemos en efectivo algo, ¿verdad? Cash. Okay. Y lo, ese, okay. Exacto. O puede ser quizás incluso cash como sinónimo de gastar el dinero, ¿verdad? Pero si es count, contar, porque usemos count. Viene el account, ¿verdad? Count money. Y si es money, es un sustantivo no contable, count money. No decimos a money, porque we can count money. We can make it, no podemos hacer money pluralized. Entonces sería un nombre no contable. Entonces, count money, hasta ahí nos quedamos. Ok, thank you so much. Escuchemos a los que faltan. A ver, levanten la mano, sigamos compartiendo. La verdad, muy bonitas ideas. Los que me hacen falta, no se queden sin su participación. Adelante. Usted que me está escuchando, sí, usted, si no, no ha dicho nada, no ha participado. Usted que se queda viendo la cámara, como que si no, y sabe que no ha dicho nada. Levante la mano y participe. Yes. Bien sabe que no han participado y se queda callado, ¿verdad? No fair, no es justo, no fair. No fair. Ahí lo vamos a mandar. No fair. Ok. Vamos, adelante, le escucho. Let's go. Bueno, entonces hasta aquí llegamos este día. Feliz noche. No, come on, go ahead. Quiero escucharles. Algunos no han dicho nada. Vaya, entonces elijamos a alguien que me ayude a elegir a alguien de los que ya participaron, elijamos los que no han participado. José Miguel. No me he fijado quién no ha participado. Daniel, ya estuvo. Olga. Mira, yo no sé. Ajá, ¿quién no ha participado? Yo sé quién pasa. Adelante. ¿Tu varón es Luis Miguel o el otro chico? No sé cómo se llama. ¿Yo? Vamos, Olga, adelante, después elige. Ok. My question to Rocío. Rocío's occupation every day. In the morning, she wake up early. She go to your... She go to her work. She do the function secretary. Rocío is your routine daily. Is she daily routine? Sandra's activity day. Sandra's send email, assistant, a client, answer the phone, enter the information. Now, Carlos. Carlos says your routine. Sales management. Carlos install with meeting at 6 a.m. with his team. Okay, thank you so much. 6 a.m. 6 a.m. Voy a mandar dos verbos que son modificados cuando hablamos en tercera persona, Olga. Ahí lo acabo de mandar al chat. Para él o ella decimos goes. For example, Carlos goes. José Miguel goes. Rocío goes. I go, you go, we go, they go.
Zenaida and Olga go. Pero si solo es he, she, it, decimos goes en presente simple, goes. El otro verbo que se utilizó es el verbo do. I do, you do, we do, they do. Pero si es para ella o él, decimos does. Does, para que corrija eso. Y también escuché bastante usar el your cuando era el posesivo de ella o de él, ¿verdad? No nos olvidemos de eso. His routine, rutina de él. Her routine, la rutina de ella. Esos posesivos hay que repasarlos, Olga. My, your, our, their, his, her, y no sé cuál me falta. Pero ahí están todos, hay que repasar esos, ¿ok? Muy bien, ¿escuchamos a uno más? Teacher, teacher, disculpe, ok. O sea, si yo respondo a ella, why my team, o sea, ella el crucial tendría que decir, does team. No, es my team. Si dice my team usted, y yo tendría que decirle como a usted y lo reporto a alguien más, sería his team, que es el team de Carlos, his team. His team. Exacto, aunque acuérdense que nosotros aprendimos también a usar los nombres posesivos. ¿Cómo diríamos entonces el equipo de Carlos? A ver quién se acuerda de los nombres posesivos. Carlos Team, exactamente, Carlos Team, ese es el nombre posesivo. Carlos starts a meeting at 6 a.m., ok, así podemos decir Carlos Team, el team de Carlos, start meeting at 6 a.m., ¿verdad? Ahí usted decide cómo lo quiere estructurar. Pero muy bien, ahí estamos más o menos con esa parte. No se olvide que también vamos a incluir cosas que ya hemos revisado y usted también ya tiene una idea, ¿verdad? Ok, continuamos. Uno o dos más. Compartan sus ideas. Let's practice and let's share the ideas you have. Vamos a ver. ¿Quién sigue, Olga? Creo que Rocío no ha participado. Vamos, Rocío, adelante. Yo también creo. I believe so. Miren, I believe so. Ajá, yo también así lo creo. Ok, go ahead. Ok, I asked Olga. Ask Olga, and she called the money, answered the phones, and make financial reports. Con los otros solo escuché lo que decían porque ya no pude preguntar. Okay, financial report. Good, ok. ¿Alguien más no ha participado y quiere participar para que no se quede con sus ideas ahí? Tú dice que estoy interactuando aquí y se queda con las ideas. Pero ok, no fair. Ok, vamos, ¿alguien más? Saren no ha participado, creo yo. Saren creo que falta. Sí, se puso como señorita, por eso no está. Stalin. José Miguel. Vamos. Creo que sí participó, dijo algo. Stalin, ¿me gustaría agregar más? Solo no te has invitado, a los demás solo me tocó que responderles a estos niños. Bueno, ok, vamos a sacarnos ahí, vamos a regresar al manual, porque quiero también que me ayuden a crear unas preguntas que son de estas. Miren, son preguntas, ahora con la información que ya tienen de sus compañeros, creen preguntas de este, como el ejemplo. Digamos que alguien le preguntó a Daniel y Daniel le dijo que él conduce su carro todas las mañanas. Podemos preguntar, ¿Does Daniel drive his car
Every morning podría ser una opción. Recuerde lo que usted haya escrito en las rutinas de sus compañeros. Formule tres preguntas, use los nombres de sus compañeros usando does. Y luego nos las comparten. Para hacerlo más rápido, quiero que las escriban en su cuaderno y luego me las mandan al chat y las leemos aquí. ¿Okay? Tomemos unos tres minutos para hacer esto. Son tres preguntas. Con información que recopilaron, acordémonos. Cuando las termine, las puede compartir al chat. Ya tenemos la primera pregunta de Linda y dice: ¿Does Zenaida open the restaurant to breakfast? Okay, for breakfast. La otra de Daniel dice, ¿Does Silvia send emails? Muy bien. Sandra, ¿Does José write sales report? ¿Does Norma send email? Muy bien. Ok. Siempre lo escribió mal, José. Hay que corregirlo. ¿Does Olga count the money? Ok. ¿Does Daniel use a forklift? Bien, bien, muy bien, excelente. Sigo leyendo, son tres, ¿verdad? Sigamos, tenemos Does Norma take her breakfast at 6 a.m.? Ok, muy bien, linda, muy buena. Bueno, sigo leyendo, Does Olga answer the phone? Ok. Does Norma get up at 5 a.m.? Uh-huh. Does Rocío wake up early? Ok, bien. Does Carlos, Senay, de ahí falta el verbo. Does Carlos, ahí podría ser, Does Carlos have a meeting? ¿Tiene una reunión? Podría ser, Does Carlos have a meeting? Uh-huh. Sí, hay que hacer, ¿Does José Miguel meet in the morning? Muy bien. Yo tengo una pregunta para Daniel. ¿Is it difficult to drive the forklift? At the beginning, yes. But we keep, training. Uh-huh. A training specialist division forklift. Al principio sí, pero tuve un entrenamiento en cómo se llama la división de idea de montacargas. Era de pero, hoy sí, hoy soy un experto, yo era un expert. Ah, más o menos, todos los días aprendo algo nuevo. Le agradezco que lo haya traducido, pero le digo que lo dijo muy bien en inglés. Se le entendió bien lo que dijo. Ajá. Okay, perfecto. Le agradezco. Sí, lo dijo en inglés, lo dijo súper bien. I understood, le entendí. Ok, pero le agradezco que lo haya traducido. Yo, I have gone to these places, to the warehouse, las bodegas, y he visto que tienen un cálculo así para usar esas máquinas. Yo, how can they do it? ¿Cómo lo hacen? But, you know, no, ahí en las bodegas es otro nivel realmente al cual yo no creo llegar, porque uh-huh. son lugares
lugares cerrados. O sea, en cambio yo no, yo lo manejo en el al aire en la rampa. En la rampa, pero el problema que yo puedo tener es que si golpeo un avión o un helicóptero o un avión pequeño al que yo golpee, pues eso sí puede ser causa de despido inclusive. Pero ahí sí hay que tener un poco más de cuidado. Es más delicado usted, porque imagínense, un poco pega. Más delicado, sí. Uh-huh. Yeah. Sí. Y recibir and receive instructions from the American people. Okay, cool. Los gringos. Okay, receive. El verbo gringuitos. El verbo receive. Gringuitos. Receive. Este José ya vaya descansativo pensando otras cosas. No. José. No. José. Yeah. No. José va. Okay, muy bien. Let's focus again. Let's focus. That's José Chris Sales Report. Ahí tenemos muchos. Gracias por compartir su experiencia, Daniela. La verdad, muy, me imagino que tiene sus challenges. Tiene sus challenges, pero it's cool to hear. Okay, muchas preguntas. La verdad teacher, que adelante. ¿Y usted sabe por qué le dicen gringo a los norteamericanos? Yo he escuchado algo por ahí. Cuéntenos. Porque cuando habían invadido lo que es la parte de los chinitos y la parte ya de Europa, ellos los querían sacar. Entonces, y en la parte cuando habían inundado parte de Latinoamérica, como países, él decían go gringo, o sea, que fueran gringo, fuera gringo. Después crees que la palabra gringo. Ah, yo he escuchado algo muy parecido de que y como eran militares, boinas verdes, ¿no? Por el uniforme verde. Boinas verdes, ajá, por sí, boinas verdes. Le decían go gringo, o sea, gringo. Gringo, ajá, que se vayan, ¿verdad? Gringo, ajá. Que se vayan, ok, sí, eso había escuchado. Había escuchado de que no los querían, ¿verdad? En las sesiones de la guerra, estaban invadiendo algo así que fuera, gringo, pero que no les gusta que así, ¿verdad? Y la verdad, pienso que un poco despectivo, ¿verdad? Yo tenía un amigo, mi teacher de inglés, el profesor era amigo con la mayoría, y le decíamos gringo, él se decía, speak Spanish, porque él hablaba muy bien español. Entonces, pero no todos lo toman de la misma manera, ¿verdad? Ok, entonces cada quien, ¿verdad? Eso es cada quien. Así que let's focus. Pues yo no sabía, José Miguel, pues no lo sabía, cultura general. Muchas gracias, don Carlos, por ayudarnos en la educación diaria. Okay. Ya sabes. Never stop learning because life never stops teaching you, ¿verdad? Nunca deja aprender porque la vida nunca deja enseñarles. He escuchado por ahí, okay. All right, so let's continue. Vamos a hacer you got it, baby. Next page. Vamos a hacer la última página porque ya tenemos como 15 minutos más la asistencia, ¿verdad? Vamos a repasar el task. Short answers, short questions, okay? Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't, ¿verdad? Estamos claros que respondemos con el mismo auxiliar que preguntamos. No vamos a decir, does she ask for assistance? Y decimos, yes, she do, o no, she don't. Sería un error, ¿verdad? Nos mantenemos con el mismo auxiliar. Does. If it is negative, we say, yes, I'm sorry, no, she doesn't, or no, he doesn't. Number two, does he drive the truck on weekends? Yes, he does, no, he doesn't. Three, does Elena make phone calls? Yes, she does, no, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Aquí usamos el subject it, miren, porque hace referencia a la compañía, a la empresa, ¿ok? Y ese es un it, eso es un sujeto neutral, ¿verdad? No es personas, entonces por eso usamos el it. De esas questions que tenemos aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de por qué sucede estos cambios o por qué das o por qué preguntas? Questions.
Or are we okay? I think we are okay, right? Okay. So let's do the following. Tenemos un espacio y este es un reto y creo que lo vamos a hacer bien rápido porque estoy viendo que you guys are going really fast, which I like. And now we are going to create questions based on the answer. Vamos a crear questions based on the answer. Then what is the answer? The answer is yes, he does. He fixes the AC on Friday. What does AC stand for? Aire acondicionado. Okay, air conditioner. Thank you so much, Zenaida. Okay, we are going to create questions based on the answer. Hacemos una pregunta basada en la respuesta. Hagamos la primera todos juntos. ¿Cómo nos quedaría? He fixes the AC on Friday. Okay, solo que no diríamos fix, pero solo decimos fix, porque el auxiliar no me permite decir. Does he fix the AC on Friday? Muy bien. Esa es la opción. Entonces, does he, podemos usar un nombre y se podría, ¿verdad? Does Daniel fix the AC on Friday? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Y también hace sentido. Contestemos las cuatro. Tómense cuatro minutitos para responderla y luego me la van a compartir. Cuando finalice, me confirman, puede escribir en el chat, I finish, para iniciar, revisando. Thank you. Algunos ya terminaron. Ellos me lo están mandando. Thank you, Silvia. Appreciate it. Thank you, Linda. One more minute. Thank you, Zenaida. Thank you, Sandra. Okay, I think we already finished. Okay, entonces, la número uno, veamos, nos comparte la número uno, José, por favor, una vez más. Hi. Yes, please, go ahead. Okay. Do he fix the AC on Friday?
Okay, answer please. Can you answer it, please? Jose, can you finish it? Can you answer? Yes. Okay, so yes, he does. He fixes the AC. He does. He fixes the AC on Friday. Thank you. Senaida, number two, please. She sent many emails to customer. The answer is yes, she does. Ya, ¿puede hacer una vez más la pregunta? Quiero escuchar, por favor. She sent many emails to customer. The answer is yes, she does. Ok, para formular la pregunta, Senaida, necesitamos auxiliarnos de la redundancia del auxiliar does, ¿verdad? Entonces nos quedaría, como lo acaba de hacer José, does she send many emails to customers. Entonces el does no traduce en español, pero sin el does no es una pregunta. Solo sería un statement. Entonces, para la pregunta, we need mandatory, okay, the auxiliary. Así que decimos, así corríjala, por favor, y me la mandita, la dice. Does she send many emails to customer? Excellent. That is correct. Good. Number three. Who wants to participate? Raise your hand to participate. Number three. Thank you, Daniel. Go ahead. Go. Does she clean the first floor only? No, she doesn't. Okay, good. Thank you so much. Number four, Carlos, number four. Solo hasta la tres me había quedado. Hoy la vuelta al lado. Okay. Yes, he does. Eric can stand on the cell. Comenzamos con el... Yes, he does. Comenzamos con el auxiliar, ¿verdad, Carlos? Como es una pregunta, primero es el auxiliar. Does, luego el sujeto, does Eric, y luego la acción. Does Eric keep track on the sales? Esa es la pregunta. Pero que empieza así, dice, yes, he does. Yes, he does. Esa es la respuesta corta, pero la pregunta la vamos a poner. Sería, does he, Eric can keep track on the sales? Does Eric keep track on the sales? Yes, he does. Sí, ahí no, ahí queda. Algo que quiero comentarles es de que es necesario hacer la entonación. Eso nos ayuda un poco, ¿verdad? Does Eric keep track on the sales? Que suene como pregunta. Esa parte de la entonación juega un rol importante porque eso denota
ayuda un poco más a sonar más natural y pues definitivamente a sonar como pregunta. Does Eric keep track on the sales? Does he fix the AC on Friday? Does she clean the first floor only? Does she send many emails to customers? A manera de querer confirmar, ¿verdad? Por lo general, una pregunta corta lleva un propósito, que es el confirmar información. Y siempre la entonación tiene que ser así como hacia arriba. Okay. ¿Y cómo se pronuncia la última parte? Sales, S-W-L-S. Sales. La venta. Does Eric keeps track on the sales? Keep. El verbo es keep track. Keep track on the sales. Keep track. Exactly. Keep track. Uh-huh. El verbo es keep. El detalle aquí es, Carlos y clase, de que vamos primero el auxiliar does, luego el sujeto, que en este caso es Eric. Right after that, justamente después de eso, pensamos en la acción, ¿verdad? Que en este caso es keep track. Does Eric keep track on the... keep track tiene que ir el sujeto. Antes de él, antes de él. Le voy a hacer una statement y me trata de hacer la pregunta. Vaya, vamos a ver. José drives his car every day. ¿Cómo sería la pregunta? José drives his car every day. Dos, José. Drive in the car. Okay, Jose drives his car every day. Entonces, ¿cómo nos quedaría entonces? Dijimos. That's Jose. Jose drives his car every day. Okay, good. Escuché que her car le están diciendo. Yo no sé qué pasa ahí, José, pero escuché que le dijeron her car. That's Jose drive. Her car. Algo que no era. Vaya, entonces es his car, ¿verdad? Porque él es his car. Entonces, Carlos y clase, ahí tienen, bueno, sigamos practicando. Y sé que ya, la verdad, súper emocionado de verles que, yo sé que su conocimiento previo ha hecho que el tema para la mayoría sea fácil y digerible, porque lo van haciendo muy bien. Y pues los que estamos en duda, sigamos leyendo. Les invito a que por favor completen los assignments, porque si no acumulen, se pueden que se les van a hacer evaluaciones también de unidades. Ya estamos a punto de terminar la unidad número 2, mañana la terminamos. Entonces, así que pilas, ¿verdad? Les voy a pasar la asistencia y como forma de tarea, quiero que empiecen también a escribir un párrafo. Ahí como les pide en el número 6, un párrafo aquí dice que la hagan de su compañero. Entonces, usted prepárese como su rutina, incluya cosas que no hace y cosas que hace, porque es do and don't. Porque después la va a compartir a un compañero, ¿verdad? Aquí vamos a escribir, en esta parte escribiremos la de un compañero. Entonces usted puede prepararse para responderle a un compañero, ¿verdad? De manera completa. O sea que en este párrafo no escriba nada, déjelo en blanco. Pero sí prepare su rutina, porque se la va a decir a alguien más, incluyendo cosas que hace, cosas que no hace. Va a ser un párrafo, es a paragraph. De al menos, ¿cuántas líneas tenemos aquí? Tenemos varias, ¿verdad? Al menos 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, es bastante. Así que hay que ampliar. 5 lines. Entonces, ahí vamos a quedarnos con esa parte. Solo tenemos 2 minutos para la asistencia. La vamos a tomar una vez más. Me contestan present or I'm here, como usted guste. Comenzamos con la asistencia. Deme un segundo. Berti, si no nos acompañó este día, ella me escribió, creo que algo le sucedió. Luego Carlos Marroqueo,
Carlos? Thank you, Carlos. Present. Claudia Marielos, Nahir, Daniel. I'm here. Thank you. Gladys, Nahir, Jaime. Nahir, Jose, Miguel. Here. Thank you, Jose Oswaldo. Linda. I'm here, teacher. Thank you, Luis Miguel. Present. Thank you, Nancy Guadalupe. Nancy. Néstor Eduardo. Néstor. Hola. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Norma. Olga Marlene. Present. Thank you, Oscar René. Rocío Stephanie. Present. Sandra Marilisa. Present. Zenaida. I'm here, teacher. Thank you. Silvia Maria. Present. Stanley. Bueno, entonces fue un gusto, chicos. Cuídense mucho. See you tomorrow. Completen las actividades. El problema de acceso de, creo que de José Miguel, pues ya lo reportamos. Entonces, pero sí, propónganse las pilas para que no quede todo última hora. Pero, disculpas, pero es que todos creo que hoy estuvimos probando, como le dije, en la oficina. Y ninguno de los tres tiene acceso, en el caso de Stanley, en el caso de Carlos Mardoqueo, mi persona no tenemos acceso, no sé si es porque no nos quieren o porque... Quiero compartir la captura de pantalla porque sí, no pudimos entrar, ingresar a la plataforma. Ahí me comparten esas capturas y las vamos a hacer llegar mañana a primera hora a soporte técnico para que les comuniquen y ya puedan hacer sus actividades, ¿ok? Porque ya tengo las de José. Gracias. Así que gracias a ustedes. Bueno, pues cuídense un montón. Y para José Miguel, drama no. Feliz noche. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.